vamos a empezar con la capucha. Ya está. Vamos a unir los hombros. Y las mangas. Vamos a poner el elástico de una vez. Acá abajo es el dobladillo, acá los cierres y listo. Vamos a poner la manga. Una manga. Y otra manga. Bueno, ahora acostados. Costado y otro costado. Bueno, allí es como vamos obteniendo, ¿ven? Bueno, ahora mete el puño. Ahora le vamos a poner la capucha. Okay. La capucha, cojo acá y ya estuvo. Aquí también le vamos a poner elástico. Ahí está. Y acá. Y listo. Tenemos, lo damos vuelta y pasamos costura. Ah, otro detalle. Vamos a pasar orillo. De preferencia desde aquí. De ahí aproximadamente.
Y listo. Solo ese detalle. Bueno, y ahora vamos a tapar los elásticos. Empecemos por este. Ya sentamos los elásticos, tanto la capucha como los puños. Ahora lo que nos faltaría es el cierre. ¿Listo? Ahora, ¿qué tamaño de cierre ponemos? Vean este molde. En esta parte de acá, ahí indica desde dónde debería empezar el cierre. En este caso, la marca nos indica en este punto. ¿Sí? Y ahí es donde empezamos. Ahí está, solo al comienzo. Aquí vamos a doblar hacia adentro, vean así. Doblamos hacia adentro y para un costado. Que nos llegue hasta ahí. ¿No? Allí lo tenemos. Ahora de este lado. ¿Ven? A la misma altura. A esta misma altura lo doblo. Y ahora tiene que llegar, ¿vean? A este punto de acá. Ahí tiene que, igual que el otro lado, vean, la misma altura. Lo que podemos hacer acá es, sacamos completamente. Y listo. Aquí y aquí. Listo. Se trata de eso, vean. Este lado lo mismo. Empezamos así, ancho. Ahí.
está. Bueno, ahora vamos a hacer el dobladillo. Sí. Y listo, terminamos. Ahora sí, lo pruebo al maniquí y vemos qué tal nos quedó.